Cordial saludo, amables santividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales de Evangelio y Vida, para que la luz de la Palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Estamos ya en el domingo 12 del tiempo ordinario y el Evangelio lo tomamos de San Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bello este pasaje que nos ofrece la Iglesia para la celebración de este domingo. Jesús está predicando en uno de los sectores de Galilea y pide a los discípulos pasar a la otra orilla. Pero lo podemos tomar también de manera metafórica. Pasar a la otra orilla puede significar para nosotros también cambiar nuestras actitudes. Pasar a la otra orilla puede ser pasar del odio al amor, de la injusticia a la justicia, del pecado a la gracia. Jesús deja a la gente, va cruzando el lago que es muy semejante al mar. Allí se presenta una gran tempestad. Él está dormido y por eso los discípulos lo increpan para decirle, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se pone en pie, increpa al mar, le pide que se calme e inmediatamente le obedece. Jesús le reclama, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Este texto también ha sido interpretado por los padres de la Iglesia como una alegoría de lo que es la misma Iglesia que va navegando por el mundo como por un gran mar donde encuentra también vientos impetuosos, persecuciones, malentendidos, martirios y aún escándalos de nosotros mismos, los miembros de la Iglesia. Pero todo eso ocurre que esa barca tambalea porque nos falta fe, pero el Señor está ahí siempre presente, cuidándola. Es su obra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta ha sido la propuesta del Señor. Y nosotros debemos acogerla con gran sentido de fe. Se llenaron de miedo y se decían unos a otros después de que Jesús ha hecho que el mar se calme. ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Es que Él es el Señor. Él es el dueño de cielo y tierra. Por lo tanto, nada se mueve sin su autoridad. Nosotros solo somos peregrinos, transeúntes, administradores de la gran obra de Dios. Pero Él quiere que su obra también permanezca en el mundo, el anuncio del reino a través de su esposa, la Iglesia, que transita por el mar, como diría San Agustín, entre las persecuciones de los hombres y los consuelos de Dios. Señor, nos ayude y la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, interceda por todos. Amén.